Buen día, chicos, buen día. Espero que nos encontremos muy bien. Demos inicio a nuestra sesión. Buen día, chicos, buen día. Esperemos que estemos excelentemente bien. Me da mucho gusto poderles saludar en esta sesión que nos toca avanzar, eso es sumamente bueno y propositivo, por supuesto. Esta ocasión tuve evaluación de mi posgrado, entonces no pude evaluarles a todos, solo evalué a algunos de ustedes, es decir, les coloqué observaciones, no evaluar, evaluar, sino les coloqué observaciones solo a algunos de ustedes. Obviamente continúo revisando sus trabajos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Por supuesto, ahorita les voy a compartir información de nuestro siguiente elemento que compone nuestro protocolo para que mientras ustedes trabajan en ese elemento, yo pueda continuar haciéndoles sus observaciones, ¿de acuerdísimo? Tengan por la certeza que aunque la sesión no nos dé para que termine, hoy mismo tienen todos sus observaciones. De eso sí, de hoy no pasa. Los que me faltaron, obviamente. Los que no me faltaron, pues ya denle una revisadilla y si hay alguna duda, con gusto lo aclaramos. ¿Sale, vale? Entonces, demos continuidad a este apartado que integra nuestro protocolo. Me refiero al marco contextual, chicos. Ya fui y vine a toser. Ok, el marco contextual es el otro elemento que integra el marco referencial. Espérenme. Listo. Ok, entonces les comentaba, el marco contextual es el segundo gran apartado que integra nuestro marco referencial. ¿Ok? Y es el que refiere específicamente al lugar, tal cual nos habla del contexto. Entonces, justo es el que refiere a este lugar donde nosotros vamos a aplicar nuestra investigación o bien de donde surgió toda esta inspiración para sus temas de investigación. Definitivamente también en este marco contextual debemos de contemplar los elementos básicos de la investigación que están en el planteamiento del problema, como lo son, ¿qué cosa? Nuestro objetivo específico contextual, chicos. Acuérdense, ¿cierto? Que tenemos tres objetivos específicos. Uno teórico, que ese se supone que ya lo desarrollamos en el marco teórico de alguna manera. Otro contextual y otro metodológico. Entonces, vamos a contemplar ese detalle. ¿Por qué? Porque a raíz de ello vamos a nosotros a poder brindar estas características que tiene específicamente el lugar donde nosotros pretendemos llevar a cabo nuestra investigación para que consideremos qué es, cuáles son estos elementos puntuales que nos ayudaron a destacar o a identificar nuestro fenómeno de estudio. Ojo, en este apartado también hay que colocar antecedentes, pero antecedentes del fenómeno de estudio, no antecedentes del tema de investigación. Los antecedentes del tema de investigación ustedes ya los tienen. ¿Por qué? Porque ya tienen su estado del arte, que son investigaciones que se llevaron a cabo con anterioridad en diversos lugares que tienen que ver con su tema general de investigación, pero específicamente los antecedentes del fenómeno de estudio cambian. Ejemplo, mi investigación de tesis de posgrado comenzó presencial. Comenzó presencial, era aplicada hacia los docentes.
Ya tenía yo, por supuesto, visualizados a los docentes, con algunos ya había tenido la posibilidad de comenzar el estudio y demás presencial. Y dio un giro bastante interesante cuando cambió a distancia, porque tal vez, entre comillas, existía la posibilidad de que yo tuviese ese acercamiento con cada uno de mis compañeros docentes en cuanto a poderlo citar en algún lugar seguro, obviamente, con las medidas de seguridad pertinentes y poder conversar del tema. Pero eso no era adecuado para la investigación. ¿Por qué? Porque entonces yo ya estaría influyendo en que el docente ya sabría que yo voy a platicarle determinadas cosas y etcétera, etcétera. Entonces yo estoy influyendo en el fenómeno de estudio. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió con el tema de investigación en ese momento? Que tenía un antecedente de las causas que nos hacían a los docentes reaccionar o llevar a cabo tal o cual función. Y esa tal o cual función que era en presencial se modificó al ser a distancia y se sigue modificando al lo que tenemos en la actualidad, que algunos estamos medio a distancia y medio no a distancia, etcétera. ¿Ok? Justamente a eso refiere específicamente el fenómeno, el antecedente del fenómeno de estudio y este marco contextual. ¿Por qué? Porque vamos a poder identificar correctamente los sujetos con los que vamos a trabajar, llamémosle docentes, llamémosle alumnos, llamémosle padres de familia, llamémosle administrativos. ¿Acorde a qué? Al lugar, a la zona donde nos vamos a concentrar para la investigación. Eso nos lleva, por supuesto, a que podamos pues sí, desarrollar todas estas características de nuestro objeto de estudio y podamos a su vez aportar todas estas peculiaridades que componen al objeto de estudio, tanto cualitativas de toda la descripción del mismo, todas sus características, como cuantitativas, es decir, cuántas personas van a ser, cuál es la población en general del lugar, etcétera, ¿no? Entonces esas son cantidades. O no sé, se me ocurre también si estamos hablando de rendimiento académico, pues podemos hablar de porcentajes en cuanto a este rendimiento académico, ¿ok? Que también nos dan referentes importantes de nuestro fenómeno a estudiar en cuanto a las personas, al ambiente, al medio donde se está desarrollando la investigación. Y a su vez, cada una de estas características nos ayuda a delimitar la investigación. ¿Por qué? Porque estamos aportando argumentos únicos, argumentos que ustedes los vieron, ¿ok? Y estos argumentos únicos y propios de ese lugar específico nos ayudan a nosotros, los que no hemos estado tan cercanos a ese fenómeno, a bosquejar y a definir junto con ustedes estos alcances o no que pueden llegar a tener sus respectivas investigaciones. ¿De acuerdísimo? ¿Puedo avanzar, chicos? ¿Sí, bien? Gracias. Okay. Viéndolo desde esa perspectiva, entonces, chicos, este apartado, como lo puntualizábamos, nos describe el contexto de la investigación, ¿ok? Y a su vez, dentro de este contexto, nosotros no nos vamos a salir del problema de la investigación, por supuesto. ¿Qué sucede con el problema de la investigación? ¿Cómo se desarrolló en ese lugar determinado? ¿Ok? Definitivamente, sí se pueden mencionar algunos antecedentes, ya sea de la institución, ya sea de el tipo de trabajo que se llevaba a cabo en la institución, para ver las consecuencias o reacciones de los sujetos. ¿Ok? ¿Para qué? Para que esto lo podamos también abordar desde diversas perspectivas, tanto la parte social, política, económica, ambiental, los medios de comunicación, lo educativo, por supuesto, acorde al tema de investigación.
Ojo, no quiere decir que lo tenga que abordar todos estos elementos, no, no, no. Dependiendo del tema de investigación, ¿ok? Dependiendo cuáles son estos factores que nos van a ayudar a determinar si el tema de investigación se suscitó o el fenómeno de investigación se suscitó a raíz de situaciones sociales, entonces, por supuesto que mencionamos las situaciones sociales. Si se suscitó por alguna situación de, bueno, todos son educacionales, pero alguna situación de, no sé, medios de comunicación por alguna mala información de algo, se aplica esta parte de medios de comunicación. ¿Ok? Lo ideal es que se redacte de lo general a lo particular. ¿De acuerdísimo? Ahora bien, es importante que contemplen la opción de apoyarse en noticias o artículos de periódico, de revistas, ya sea de internet o físicos, no pasa nada, donde nos hablen de la situación actual de nuestro país con referente a su tema de investigación, por supuesto, y también si hay algún medio local que hable del tema o que vincule el tema, es fabuloso, porque eso les ayuda a ustedes a que tengan un panorama del tema muchísimo más actual, muchísimo más claro, acorde al tiempo y espacio donde se ha elegido trabajar la investigación. ¿De acuerdo? Y nos da una imagen mucho más clara, bueno, una imagen textual mucho más clara, mucho más explícita de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? En el contexto específico donde ustedes están aplicando la investigación. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir un par de ejemplos que se pueden contemplar como parte de, ¿ok? Ejemplo. El tema es la comunicación política en las campañas electorales de las elecciones presidenciales de 2018, caso PRI y Morena. Primero, hay que mencionar de manera general cómo se están realizando las elecciones actuales en México. Es decir, hay que mencionar de manera general cómo está la educación en México. Eso es importante. ¿Para qué? Para que veamos todos los aspectos que componen el ámbito educativo en una generalidad de nuestro país, para que de esa generalidad nosotros lo podamos aterrizar a nuestra localidad específica. A raíz de que ya dijimos esa parte, nos marca el ejemplo, dirigir la redacción hacia la comunicación política de las elecciones en México. Y efectivamente, en las elecciones del 2010, específicamente, perdónenme, en las elecciones del 2018. Lo que les comentaba, cómo está la educación en México, cuál es la situación y de esa situación general de toda la nación, especificarla al estado y especificarla al municipio, a la comunidad. ¿Cómo está nuestra situación real? Ya la estamos puntualizando. ¿Para qué? Para que entonces podamos de ahí ya sacarle todo, 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 toda la tela que nosotros querramos cortar con respecto al tema que nosotros estamos abordando. ¿De acuerdísimo? Es importante que contemplemos estos elementos para que visualicemos nosotros como extranjeros. Digamos que yo soy extranjera y yo soy quien va a leer su trabajo, por supuesto, y entonces voy a decir, oh, wow, o sea, en México la educación es así, pero hay situaciones específicas en determinados escuelas, en determinados municipios que tienen estas características, sus docentes son así, sus alumnos son así, y existen determinadas problemáticas a las que las cuales tienen opción de solución, por supuesto, no nada más es colocar lo trágico del mundo y ahí nos quedamos en una catarsis tragiquísima. No, no, no. La cosa es plantear la situación para que a raíz de ese planteamiento nosotros demos la opción de solución o nos vinculemos hacia esa opción de solución. ¿De acuerdo? Ahora bien, se recomienda, ojo, se recomienda que el marco contextual esté estructurado de la siguiente manera, chicos. Primero,
la ubicación y contextualización de la problemática. Dentro de esta ubicación, pues es el contexto general, ¿sale? Digamos que es la parte general que decíamos de México. ¿Qué onda con la educación en México? ¿Ok? ¿Y qué onda con la educación en México del nivel específico al que ustedes están aplicando su investigación? Entonces ahí ustedes pueden colocar ubicación del límite territorial en cuanto al municipio, si es que así lo quieren, o en cuanto a la institución donde ustedes están aplicando la investigación. Por supuesto, hablarnos de la población en general y de esa población en general, cuál es la población de la institución, sus aspectos históricos, lo que les decía, antecedentes del fenómeno de estudio. Okay. Si tienen algún antecedente de la institución que consideren necesario para su investigación, pueden agregarlo. Si no, no pasa nada. Con que se explique correctamente el antecedente del fenómeno de estudio, entonces eso nos da pie a esta situación. Ejemplo, retomo lo del rendimiento académico. Si anteriormente, cuando la educación era presencial, en las asignaturas de matemáticas, ¿no? Que son las de más, que requieren como más atención del docente presencial. Tenían determinado nivel de rendimiento con sus altas y bajas, pero determinado nivel de rendimiento. ¿Qué tanto ha influido o no la educación a distancia en los resultados de los alumnos? Entonces, tal vez se han mantenido o tal vez bajaron en un nivel considerable. Entonces, para allá va justamente este antecedente y la investigación. Eso nos lleva, por supuesto, a plantear la situación actual, que es lo que les decía. En cuanto a este planteamiento de la situación actual, justamente es donde ustedes pueden apoyarse fabulosamente bien de noticias y artículos que ya hayan leído, o si no han estado leyendo últimamente alguna noticia del ámbito educativo, puedes buscar un poquillo qué hay. ¿Qué hay de nuevo al respecto? ¿Cierto? Y eso nos lleva entonces a delimitar el problema, es decir, hasta dónde va a llegar esta investigación. Porque, ojo, todos los temas nos dan mucho más tela de dónde cortar. Pero sí es bien importante que nosotros digamos, ok, esta es la situación y nosotros queremos visualizarla hasta aquí, para hasta aquí poderle plantear una solución o alguna opción. ¿Ok? Y ahí es donde nos da este punto de los cambios esperados de la problemática. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen la opción, por ejemplo, de las instituciones, digo, me queda claro que ahorita andan en receso y demás, de receso académico, las escuelas, pero chequen, si tienen ustedes la opción de tener esta información con los compañeros docentes, está muy bien. Si no, no se estresen ni mucho menos. Eso lo pueden dejar en puntitos suspensivos. Nada más colóquenle el subtemita y pónganle en rojito escuela en receso, para que yo tenga la noción de que su escuela está en receso académico y esa información la van a obtener en un par de días más, ¿no? Ya que vuelvan. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Por ejemplo, ahí en ubicación y límite territorial, ¿podemos poner a la una imagen o Claro, nada más es describirlo? pueden colocarle, o sea, si hay que escribirlo. Pero abajito pueden colocar el mapita de la escuela o la fachada de la escuela si ustedes quieren. Sí, claro que sí. Con respecto a mis aspectos históricos, ¿también va a ser igual de la escuela? ¿Cómo se fundó todo eso o qué? Si ustedes consideran que los datos de la institución son necesarios y nos dan algún referente importante para entender la problemática, pueden agregarlos. Si no, o los pueden agregar como dato cultural de la escuela, también es bueno.
pero ustedes deben de saber llevar esta información a que se aterrice a la problemática de la investigación para que nosotros entendamos el por qué están ahí esos datos. Ok, gracias, Miss. Gracias a ti. La redacción del marco contextual nuevamente es con base a lo que nosotros conocemos, lo comenzamos a describir, o hay que referenciar, hay que sustentarlo. Sí, todo va sustentado y referenciado. Por ejemplo, la información de la población que muchas veces sacamos información de INEGI, por ejemplo. Entonces hay que referenciar a INEGI. O algunos datos, por ejemplo, si quieren colocar de la estructura educativa del municipio donde se encuentra la escuela, si quieren colocar datos de la nomenclatura del municipio, está bien, nada más hay que referenciarlo, del ayuntamiento del mismo municipio, que es de donde obtenemos este tipo de información contextual, hay que hacer su respectiva cita y referencia. Muy bien, gracias, Mencio. A ti. Tengo otra duda. ¿Igual va a ser de 5 renglones cada apartado? ¿O? Cada apartado no, cada párrafo. Bueno, cada párrafo, ajá, por ejemplo, de contexto, de ubicación, de volumen, ¿igual va a ser de 5 renglones cada uno? Cada párrafo que hagas de aquí para siempre, ajá, serán de 5 a 10 renglones. Ok, gracias. A ti. Miss, yo tengo una duda. Ay, perdón. De los aspectos históricos, bueno, ahorita como recapitulando rápidamente, si no hay mucha información respecto a la escuela, bueno, ¿qué puedo hacer ahí? Ahí puedes entrevistar al director, directora, algún compañero de la institución, ya sea que los mismos administrativos de la institución tengan este manual donde están los antecedentes de la escuela y te permitan consultarlo. Obviamente los citas y demás, o bien si no lo tienen como tal, porque a veces sí no los tienen, los entrevistas, ellos te cuentan de qué se trató todos estos datos contextuales de la misma escuela y del, ¿por qué no?, un poquito del fenómeno que tú estás investigando, y eso lo citas como comunicación personal, como entrevista. Ah, ok, Miss, muchas gracias. En caso de, bueno, no sé para cuándo vayamos a o cuándo usted vaya a pedir el avance, bueno, que ahorita estamos en receso. Ahí. No, el avance es para el jueves, pero como les comentaba, ese apartadito, si te falta información que tú vayas a entrevistar a algún administrativo de la institución, con el cual ahorita por la situación del receso no tengamos contacto, entonces colócale ahí el apartado de un decir, los antecedentes, y abajito de los antecedentes le colocas tal vez un poquito de lo que tú sabes o de lo que hayas encontrado, o no sé, se me ocurre un párrafito de 5 renglones, evidentemente te hace falta información, entonces abajito le colocas con otro color, entre paréntesis, es un mensajito para mí, de que falta entrevista con director de la escuela. Ah, ok, Miss, es a lo que se refería. Ah, ya, perdón. Y okay. Yo ya sé que las escuelas están en receso, por lo menos las de básica, están en receso académico o escolar, y pues no sé, porque todavía, bueno, están todos a la expectativa, ¿no?, de cuándo regresan y esas cosas, entonces nos esperamos, o sea, pero ahí ya está la referencia de que falta esa entrevista o ese dato. Ah, ok, Miss, muchísimas gracias. Gracias a ti, corazón. Ok, chicos, vamos a hacer este detalle importante de los que en su mayoría he estado viendo, de los que llevo revisados, y que, pues creo que me voy a encontrar en los demás. Entonces, de una vez, en sus estados del arte, chicos, recuerden que ustedes referencian las tesis.
Entonces, esta es la información que ustedes deben de colocar en sus respectivas tesis. ¿Por qué? Porque son tesis que están publicadas o recuperadas del archivo de las universidades donde ustedes, bueno, nosotros los tomamos de la internet, pero la internet lo jala de los archivos de las universidades porque son públicos. Entonces, ya sea de las mismas universidades o de sitios web personales, que es lo que nosotros generalmente hacemos en el buscador. Entonces, por favor, acomoden la información o completen la información de cada una de las tesis que colocaron en su estado del arte, la referencia, de esta manera: apellido del tesista, su inicial, el año, el título de la tesis va en cursivas. Todo esto va en negritas, ¿eh, chicos? Como lo tienen, nada más hay que ajustar estos detalles. No hay comillas, va en cursivas. Después abrimos corchete, colocamos... Mi, se escucha muy bajito, no sé si sea la única que la escucha muy bajito. No, no, mis, bueno, no se escucha, bueno, yo no la escucho. Pero déjenme checar entonces acá. Creo que ya se recuperó el sonido. ¿Ya mejor? Sí. Ok, repetimos entonces. La información debe de estar de la siguiente manera: apellido, primer apellido del tesista, el coma, primera inicial del primer nombre del tesista o la tesista, punto, abrimos paréntesis, se coloca el año en el que se llevó a cabo la investigación, la que está en la portada, cerramos, punto. Después, el título de la tesis va en cursivas, con mayúsculas y minúsculas, en sin comillas. Si en la portada de la tesis está con comillas, todo en mayúsculas y demás, está bien, porque es la portada de la tesis, es el formato que la universidad solicitó. Pero nosotros ocupamos la información y la colocamos en APA. Después de eso, abrimos corchete, colocamos el grado académico para el cual se hizo la tesis, ya está, tesis doctorado en este caso para el ejemplo, coma, nombre de la institución que otorgó el título, punto, y el URL de donde lo estamos tomando. Como todas las tesis las tomamos de la internet, pues tomamos el URL y lo colocamos ahí. Eso es todo, chicos. ¿Sale? Si es tesis de licenciatura, le pueden colocar, si ustedes quieren específicamente a qué licenciatura es, no sé, tesis para licenciatura en psicología, un decir, o en pedagogía, o en educación, o en algún, no sé, informática, alguna otra que tenga que ver con sus investigaciones, nutrición, etcétera, ¿no? Coma, UAMX. Y cerramos el corchetito y colocamos el URL. ¿De acuerdísimo? Para que por favor chequen sus respectivas referencias de sus respectivos estados del arte. Ahora, todas las referencias de sus estados del arte se duplican en las fuentes de consulta al final del documento. Además de lo que ustedes ya tienen, de lo que consultaron en su respectivo marco teórico hasta el momento, se colocan también las referencias de las tesis. Por favor. Profesora. Diga usted. Esta parte que acaba de mencionar, ¿de qué forma? No te entendí completo, corazón. ¿Esta parte que acabo de mencionar, qué? La parte que mencionó que el citado de las tesis de nuestro estado del arte se duplican, ¿en dónde se duplican, dijo? En las referencias. O sea, así como nos lo está mostrando en pantalla, lo tenemos que poner dos veces. Es correcto, en tu estado del arte y en las referencias. Ah, ok. Gracias, maestra. Aquí. Maestra. Diga usted. En el formato general,
iría en donde estamos nombrando cada una de las 10 tesis. Y lo de abajo, de apellido, año, sería en la bibliografía. O sea, lo que dice formato general va en la primera parte, en el estado del arte. Y el segundo párrafo que tiene usted iría en la bibliografía. Los dos son iguales, corazón, nada más. Este es un ejemplo de doctorado y este es un ejemplo de maestría. De maestría. Y veo que aquí título de la tesis es en cursiva. Es correcto. Gracias. A ti, corazón. Muy bien, chicos. Maestra. Diga usted. Entonces el título de la tesis no lleva comillas, ¿verdad? No lleva comillas. Gracias, Miss. A ti. A ver, chicos, para evitar cualquier situación, digo, ya sé que estamos en el receso y que no sabemos cuándo regresamos, pero pues más o menos acorde a mis conocidos y demás, calculan que regresan en unos 15 días o tal vez un poquillo menos, dependiendo del calendario y lo que les soliciten hacer en sus jornadas de CETES y etcétera. Entonces, siendo este el caso, chicos, hay que contemplar, por favor, que una semana, espérenme, ya, es que me aparece mi letrerito de internet inestable y mejor me callo porque ya sé que no me escucho. Entonces, les comentaba. Hay que contemplar que una semana antes de las evaluaciones, entre semana, chicos, será el coloquio, ¿ok? Su coloquio donde presentan su protocolo de investigación y lo presentan ante uno o dos docentes, eso ya la escuela me lo indicará, y estos docentes nos harán favor de hacerles observaciones y proporcionarme a mí la evaluación de sus respectivos coloquios. Entonces, ¿a qué voy con esta parte? A que por favor consideren que esa fecha no se puede cambiar, chicos. Entonces, es una fecha que la institución agenda con todos los grupos que van a presentar coloquios en los diferentes niveles y obviamente a nosotros nos calendarizan en determinada fecha, determinada hora y ya nada más me avisan a mí. Yo espero que con tiempo, supongo que en la próxima semana ya me estarán diciendo esos datos para que ustedes sepan también con tiempo y puedan organizarse, o bien, si es el caso, en que tengan que faltar alguna de las actividades que tienen en su escuela, ustedes determinen, o en sus trabajos, ustedes determinen el tipo de actividad a la que faltarían, para ver si necesitan permiso o no para poder faltar. Y si necesitan permiso, sin ningún problema, pueden solicitar a la escuela un oficio para que se les justifique su inasistencia en sus trabajos. ¿Sale, vale? Por la presentación de sus coloquios. ¿De acuerdísimo? Se los aviso para que ustedes lo contemplen. Digo, obviamente una vez que ya tengan la fecha, ¿no? La fecha y la hora. Bueno, que ya la tengamos. Pero para que nos hagamos el pre de que, ok, es esta fecha, a ver qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, qué onda, si necesito permiso, no necesito permiso, etcétera. ¿Sale, vale? Para que lo contemplemos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, a trabajar con nuestros marcos contextuales y yo con las observaciones.
Perdón, tenía mi micrófono apagado. Diga usted, señorita Karen, ¿qué duda tenemos? Maestra, en bueno, estaba ahorita en lo de el estado del arte. Algunas universidades especifican la facultad de donde se emitió la tesis. ¿También se pone o se deja solo hasta la universidad? Eso ya se puede quedar a tu elección, corazón. Si quieres especificar la facultad, agrégalo. Si no, con la universidad, acorde a lo que nos solicita APA, es más que suficiente. Ah, ok, perfecto, gracias. A ti, corazón. Continuamos, chicos.
Profesora, una pregunta. ¿Tenemos que mandarles también las correcciones o solo el marco contextual en la asignación que nos va a poner? También las correcciones, corazón. Todo junto. Siempre, bueno, por si no lo había comentado anteriormente, en todos los avances que se entreguen, es las correcciones más lo que se esté trabajando. Ah, ok. Gracias. A ti.
Maestra, otra pregunta. Cuando varios los que presentan la tesis, ¿cómo se ponen los apellidos y eso? ¿Cómo que los que presentan la tesis, corazón? ¿El tesista? Ah, son tres tesistas. Ah, sí. Ok. Si son varios, tienes dos opciones. Colocar a los tres o colocar al primero y después colocar et al. Permíteme, te pongo un ejemplo. Acá estás. Vamos a usar nuestro pizarroncito. Estamos hablando de las referencias, ¿cierto? Vamos a inventar un poquito, ¿eh? Nada más para el ejemplo. Suponiendo que sería, si fuesen tres. No sé si este me deja cursivas. Bueno, ahorita veo eso. Actores de la escúchate. Bien. Cerramos punto y la. Justo cuando estaba bien inspirada, se terminó el tiempo. Pero no pasa nada, mejor abrí un documento de Word para que ahí coloque lo del formatito de cursivas y demás. Ahí va, está. ¿Cómo están entrando? Está lentito mi sistema, pero ahí vamos.
Ok, mientras quiere funcionar y demás, que ahorita ya aparecerá en la pantalla, te voy platicando. Tienes dos opciones. Colocas el apellido, como lo estaba haciendo hace un momento, apellido inicial, coma, apellido inicial y, porque son tres, me comentaste, apellido inicial, año, después el título de la tesis, corchete, el grado, la universidad. Cierras corchete y el link, o bien colocas el primer integrante, apellido inicial, et al, año, título, grado, universidad y link. Tienes esas dos opciones. Ahorita lo hago en la pantalla, nada más que me permita, porque está pensando. Ok, vamos a ver, metodología de la investigación, redacción de tesis. Este es un libro, pero vamos a tomarlo como para el ejemplo de que fuese una tesis. Aquí ya le quitamos las cursivas, déjenme hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Uy, ahí va. Ponemos el corchetillo. Vamos. Aquí nos inventamos un URL. Digamos que es ese. Ahí está. Ese es en caso de que son tres. Ahora, este mismo, quitando a los compañeros. Bueno, de hecho ahí son cuatro. Pero bueno, ¿qué te sirve el mismo ejemplo? Sería así. Y así quedaría. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti, Cruz.
Chicos, ya estamos a un par de minutos para el cierre de la sesión. Ya todos tienen sus observaciones. Por favor, si tienen alguna duda particular en sus observaciones y les da como mucha inquietud, mándenme un mensajito sin problema. ¿Sale, vale? Mándenme un mensajito de su duda y lo procuraremos resolver. ¿De acuerdo? O si no, pues ahí intenten hacer el ajuste y la siguiente sesión me hacen por favor la pregunta para que lo podamos checar aquí con directamente ya sea con su investigación o bien con algún ejemplo. ¿De acuerdo, chicos? Les agradezco. Sí, está bien, maestra. Gracias. Les agradezco mucho su asistencia y atención. Por favor, no olviden que en esta sección del marco contextual, si hay algún dato que no puedan obtener ahorita por lo de la situación de las instituciones en sus recesos, colóquenme ahí el mensajito con otro color para que sepamos que esa información está pendiente. ¿De acuerdo? Pasen excelente tarde, chicos, y nos encontramos la siguiente sesión. Bonita semana. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.